En un partido dinámico y de mucho ritmo, con un correcto arbitraje de Roberto García Orozco. Aquí están las imágenes del partido que tuvimos en vivo por Telemundo, el toque de Pachequito y el golazo de Flavio Santos, que la mata con el pecho y marca el 1-0. Gran definición de Santos, que hoy fue titular, se hablaba que iba a estar el colombiano Ortega. Aquí le gana el bote al jugador Chango Moreno, que la pone arriba sobre el tejado del portero. Y el empate va a llegar con esta jugada individual del Bofo Bautista, el remate del gringo Miguel Ángel Ponce, y estábamos 1-1. Otra jugada de Marco John Fay, Fabián de la Mora, le pica peligrosamente al tabla, bien respondiendo el portero. Una más que tuvo el equipo rojinegro, bien aquí en el fondo Luis Ernesto Michel. Este es el cruce del Ram Berbera, la falta y el penal bien cobrado por el árbitro sobre Omar Arellano Riverón. Le va a pegar así Marco John Fay, Fabián de la Mora, y lo iba a atajar el tabla Hernández, que hoy debutaba su primer clásico tapatío a los 29 años. Aquí va a venir la respuesta y el gol de Gerardo Flores, que ya estaba amonestado, y por esta humorada, el jugador Flores, lo vuelven a amonestar correctamente y lo expulsan. Flores dijo y se quejó del árbitro cuando fue responsabilidad de él. Y aquí, ya en tiempo de reposición, Néstor Vicente Vidrio con el autogol quiso despejar de mala manera la pelota ante una magnífica jugada del Bofo Bautista. 2-2 el marcador. Chivas el próximo.